Bueno, la promoción en plena temporada baja, Marcelo, sabemos que es muy buena a raíz del Capilla se juega, que se lanzó el mes pasado. Aparentemente fue positivo, la gente lo usa, los turistas. Sí, 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 totalmente. Estamos muy contentos porque arrancamos con, como ya sabe, creo que habíamos hablado, con el tema de vía pública, Mitre, bueno, ahora se sumó Cadena 3 hace poquito. Y el tema redes, ¿no? Redes sociales, hasta inversión, porque se ha puesto dinero en eso. Es impresionante la cantidad de visitas que tiene la página a raíz de la promoción y pudimos tener hace poquito los porcentajes de ocupación de septiembre de este mes, de este año, perdón, con respecto al 2016. Pensando en la coyuntura económica de este año, que yo la veo desde mi punto de vista personal media complicada, que nos haya dado un 38,4 septiembre cuando no hay un feriado y el año pasado 13,6, obviamente es mucha diferencia, es mucha. Así que muy contentos porque son casi 140 comercios adheridos entre todos los rubros que están en la página web y la gente sigue viniendo a querer anotarse o sumarse a la promoción. Están llegando los cedulones con el descuento que se había prometido por ordenanza, el doble de lo que la persona ofrece en la tasa de comercio, y se nota. Así que muy contentos en la respuesta de la gente, y no hay, hasta el momento que pasó un mes, ningún comentario negativo, ni del turista que la viene a usar, ni del privado que la está ofreciendo. Bueno. O sea que Marcelo me está confirmando, evidentemente los resultados dan la evidencia de que a raíz de esta promoción de Capilla se juega, por los descuentos importantes, la gente turista ha visto esta posibilidad de venir a vacacionar algunos días en plena temporada baja, porque septiembre es muy bajo, sí. Así que los resultados dan a la vista de que la promoción está haciendo bastante bien. Sí, totalmente, totalmente. Yo soy una de las personas también que contesto como secretario los mails, chats de Facebook de la Secretaría. Y realmente ahí es tanta la ansiedad por ahí que se nota en la persona que está preguntando que te das cuenta que no leyó el aviso completo, porque, por ejemplo, te preguntan cómo veo quiénes son o cómo accedo, y ahí en el aviso dice, entra a la web de Capilla, www.capilladelmonte.gob.ar, y ahí está el listado. Lo que pasa es que hay un flyer en la página que dice Capilla de Juárez, si no haces clic en el flyer no aparece el listado. Entonces esa interacción con la gente, no hay ningún comentario, por lo menos hasta el momento, negativo del tema. Así que, sinceramente, estamos muy contentos. Y hay una cantidad tremenda de compartidas, de reproducciones, de me gusta, de comentarios también. Es muy, muy, muy buena la interacción. Marcelo, ¿esta promoción continúa todo octubre y todo noviembre? Es correcto, como habíamos dicho. Septiembre, octubre y noviembre. Ahora el secretario de Gobierno está con ganas y está pensando en la posibilidad de extenderla, ¿no? Pero bueno, lo vamos a charlar porque ya viene la temporada alta y es difícil extender una promoción de este tipo en alta cuando son los meses que más trabajan los comerciantes, ¿no? Así que bueno, pero por lo menos es una buena apuesta hace mucho tiempo, porque esto se viene trabajando hace 6 meses con esto. Marcelo, perdón, y más allá de los alojamientos en hoteles, cabañas, lugares justamente para alojarse, ¿los comerciantes también se han visto beneficiados con la promoción? Digo, ¿los lugares gastronómicos? Mira, no te puedo decir exactamente de puntual por rubro, pero sí te puedo decir que los que hablaron conmigo, tanto por ejemplo la feria de artesanos, está hecho chaza porque están vendiendo, dice, bárbaro, están trabajando muy bien los fines de semana porque se adhirió toda la feria. Toda la feria está adherida con un descuento. Son 45 feriantes. Entonces me comentaban eso. Después un par de comerciantes que me crucé en la calle me decían que realmente se nota el flujo de gente. Cuando el flujo de gente se nota, obviamente el comerciante vende más. Y los demás que no están adheridos también. O sea, sí, acá claro. No es un tema de adherirse o no. Es un tema de que cuando hay movimiento de gente, eso hace que todos trabajemos un poco más, ¿no?